last, the altar of Pangu. Stay sharp, man. The forces of evil won't let us summon Pangu without a fight. It looks like our friend Dodge wishes to get rid of us. You have been a nuisance for far too long. Prepare to meet your end. We have to reach the top of the hill as fast as possible. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al capítulo número 9 de Age of Mythology Child of the Dragon. Se llama El Yin y el Yang. Me parece, estoy segurísimo, que este es el último capítulo de esta versión extendida o Extended Edition. Así que nada, vamos a comenzar nada más. Porque, bueno, tenemos una puerta de titanes que nos va a jugar en contra en cuanto al tiempo, así que mejor vamos a ponernos ya. Bueno, quiero agradecer a todos los que han apoyado esta serie. Bueno, o sea, yo ya estoy agradeciendo todo como si el juego terminara, pero tengo esa sensación que termina, hoy termina. Aviso, está moderado. Por muchos que por ahí el otro día vieron que figuraba que estaba en fácil o no, esta vez está moderado. No sé qué sucedió el otro día, pero bueno, acá estamos nomás. Y arranco con muchas ganas de ver qué trata el final. Bueno, este es el punto. Bueno, hay nadie construyéndolo. Yo pensé que ya estaban empezando y iba a tener una carrera contra el tiempo. Porque justo yo, que soy un lenteja para esas cosas, ¿viste? Vamos a investigar un poco la zona, que también es otro mapa grande, así que hay mucho para explorar y ver qué es lo que tenemos alrededor. A mí lo primero que me preocuparía es el alimento, cosa que no hay mucho alrededor. Vamos a generar como una especie de cuadrado alrededor nuestro para ver qué tenemos. Bueno, nada, quiero agradecerles a todos. He hecho casi un capítulo por semana, más o menos. Y los he disfrutado, la verdad que sí. No puedo negarlo. El Age of Mythology es mi juego favorito y cualquier cosa que sea una expansión, lo que sea, la verdad que los disfruto y mucho. Obvio que no será la misma sensación que cuando jugué la caída del tridente, pero es válido, la verdad. Ahí tenemos un par de reliquias. Bueno, no sé qué tan largo será el capítulo. Si se me demora mucho, si llega más de una hora, voy a tener que cortar y grabar otro. Básicamente eso es lo que voy a hacer. Lo digo por si acaso, así que si veo que el capítulo se extiende mucho y estoy lejos todavía de terminar la misión. ¿Qué pasó que hay acá? Me encantan estos pájaros y ya van a ver por qué. Ya les digo, voy a tener que volver a grabar como una parte 2 del final si es muy largo. Eso es para que lo sepan nada más. Bien, ahí hay algo. Ejército de Danzu, claro. El tipo Gil este que nos está haciendo la vida imposible, ¿no? Está a favor de las fuerzas del mal. Hay que detenerlo. Vamos a ver si a lo mejor tenemos como para construir unas granjas y están bastante baratas. Estamos en una época judía, pero a ver, ahora que estoy observando. Ajá. Podríamos cerrar todo a través de estos arbolitos. Y placa, acá. Ay, acá parece que es todo arboleda, así que sí, voy a hacer eso. Bueno, la puerta no la he empezado a construir todavía. Y creo que ese era mi principal temor. Ajá, a ver. No, está quieto eso. No sé si es que hay una fail o directamente todavía no la construyen hasta que ataque yo, no sé. Porque saben que estamos acá, el ejército del mal. Suena muy de no sé, el ejército del mal. Es un nombre muy penoso, pero bueno. No soy yo quien le da los nombres a cada capítulo. A ver. Ya está, vamos a hacer eso primero. Vamos a cerrar un poco la zona. Bueno, acá tenemos muchos arbolitos y eso nos va a ayudar por ahora. Ah.
fuerzas del caos. No sé por qué decía del mal. Estos son otros. O sea, a diferencia de... del ejército de Dan Su, que es de color verde, no, no sé dónde estará. ¿Alguien me dice por qué hay 8 sacando oro? Ah, ya entendí. ¡Tontos! No, yo... desearía... alimento. Gracias, por favor. Ahí está, bien. ¿Dónde vas? Acá vamos a poner otra. Primero que termine con eso, después... acá. Sí, parece un poco de maricón esto, pero... yo de momento lo veo bastante necesario. Y acá no sé si se filtran por acá, porque estas cosas me han pasado. Ahí. Y... acá. Ya está. Se puede decir que ya estará encerrado ahora. Bien. Vamos a construir todas las granjas. Vamos a aprovechar que tenemos espacio, ¿no? Ahí. Ahí está. ¿Qué más? Está bien. Bien, esta vez quiero que investigue qué carajo hay ahí. No estamos mal de momento, estamos muy bien. Ahí está, porque acá tenemos estas tiendas de campaña que me ayudan muchísimo. Pues si la destruyen, me van a quitar, obviamente, una población extra que no puedo conseguir de otra manera. A ver qué hay por acá. Ah, mira, tienen como una zona. Quiero esas minas. Pero yo tengo varias minas alrededor. Vamos a hacer así. Venite hasta acá. Oh, no han hecho ninguna invocación todavía. Vamos a terminar de eliminar todo lo que sea. Ahí está. Y vos venís para acá. Ahora solamente necesito un aldeano más. ¿Qué hay ahí? Ahora le voy a echar un vistazo de nuevo, porque primero estoy como muy a la defensiva. Ya me conoce la mayoría como juego yo. Me gusta el capítulo llevármelo con la máxima tranquilidad posible. Ya estamos en la última edad, mirá, recién cayó. Ajá, así que acá está el ejército de Dan Su. Bien. Curiosidad. Me parece que primero vamos a tener que atacar lo que está de este lado y después atacar al resto. A ver, vamos a traerlo hasta por ahí. Puerta, ya está, muy bien. Bien, ya está. Bueno, ya tenemos todo cerrado y ahora hay que reforzarse, ¿verdad? ¿Esto dónde lo podemos encajar? No, porque yo digo, tenemos espacio, ¿no? No quiero dejar todo amontonado como hago siempre. Pero yo veo que con estas boludeces me vienen a atacar. Vamos a ponerlo ahí. No, está bien esto. Es más, yo necesitaría... Ahí tenemos un pequeño ejército. Tranquilo. ¿Qué es eso ahí? Ahora vamos a ver. Primero quiero ver. O sea, hay como varios ejércitos contra mí. No es solo uno. Y esto. De momento para sacar un poco de madera. Es lo que estaba observando. Así que. Bienvenido sea. Voy a ponerlo ahí. Por una cuestión de que me gusta que esto te... Vení para acá. ¡Muévete!
Seguro que se quedan ahí pensando. Sí. Ahí. Perfecto. Dale, hay que seguir trabajando. Ah, bien, hay algunas cosas que ya están. Bien, perfecto. Están todos trabajando como a mí me gusta. Ahora no sé qué poner. Por si acaso, vamos a hacer esto. Poner una por acá. Bueno, con esto tengo que ver qué hay acá primero. Primero voy a atacar esto de acá y después vamos a ir allá arriba. Ah, ya sé que necesito. Bastante necesario, Si nos vienen a atacar, porque todavía no me han atacado y eso me extraña. Qué groso que es. Ah, y ahí también tenés. No, a vos te precisaría mejor en la zona de alimentos. Todos los héroes a construir nomás. Bueno. No sé qué tan necesario va a ser, pero quizá tendría que ir a conquistar esas pequeñas... ¿Sí, no? Esas minas, por si acaso. Bueno. Tengo un ejército ya. ¿Atacar a Yema? No. Ah, yo sé que me hace falta acá. Y quizás sea más importante... Ay, no te la puedo creer. Vamos a necesitar otro más de estos. Mira, por acá tengo más alimento, pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Qué es esto? De domesticación, Fuxi, aumenta la rapidez con la que tengo. ¡Campesinos! ¡No! Todavía no. A ver. Ah, ya tenemos 10, perfecto. Ahora, a continuación, señorita, quiero... ¿Acá mismo? Sí, acá lo voy a poner. Porque impone respeto ahí. Si terminas con una cosa... Bueno, ahí hay un ejército. Y las aves de... Ah, pero necesito muchísimo, sí. Bien. Ahí tenemos dos, generando ya. Y me faltan casas. Vamos a poner una por acá. Otra por ahí. Vamos a enchufar las distribuidas, ¿no? Creo que esa está buena. Otra por acá. Girada. Ahí. Pero la idea, amigo, es que las construya, ¿no? Que vaya hasta el lado. Listo, ahí está. Ahí tenemos varias. Me saco eso encima. Yo siento que voy a quedar corto con lo que estoy construyendo, creando de momento. O sea, me parece lógico, ¿no? Que primero reforcemos un ejército, evitemos que si nos vienen a atacar, nada, ya estemos bien defendidos. Y después vamos al ataque. Pero le juro por Dios, que estoy jugando en moderado. Me extraña que todavía no me hayan venido a atacar o a intimidarme, pero bueno. Después cuando termine el juego, que sale para afuera, figura. Si estaba jugando o no en moderado, y voy a mostrarles que sí, pero... Porque yo esto siempre me lo tomo a la ligera y capaz que ahora me vienen con un ejército, pero que me destruyen. Además que la puerta de los titanes no la están construyendo. Entonces, como partida así de última, no tiene nada de apuro. No me están generando apuro en nada, a ver esto. 2, 3, 4. Bien, me encantó, ahí, señorita. ¿Qué más puedo construir? Bueno, acá no sé cuántas casas más puedo construir, a ver. Ah, esto me está faltando acá. O sea, un mercadillo. Elaborando.
Ah, sí. Ah, está todo bien defendido, bien. Sí. Acá hay un ejército concentrado, entonces. Y lo que haya en la otra mitad del mapa, hay que averiguarlo. Espera que te van a matar, si no. Ah, pero se la lastraron en nada, la pobre mina. Necesitamos madera un poquito más, porque viene medio lenteja la cosa. Los catafractos están buenos. No, no invoquemos nada por accidente porque no es lo que no quiero. A ver. Ajá, está todo bien defendido. Uy. Salí ave. Que encima son caras. Lo único que falta es que me la. Que me la freten en nada. Acá seguramente se está lleno. Oh, oh, oh. Necesitamos algo más interesante, me parece, sí. Arma de asedio. Y dale nomás. Y por si acaso, porque quien no quiere, como que los vermiliones son como armas de asedio, entonces necesito que se apuren a sacar más recursos. Me voy a necesitar que trabaje más tipo, ¿no? Porque el personal que tengo no me está ayudando mucho de momento. Porque lo que veo no va a ser fácil esto. Uno más. Ajá, bien. Tendría que haber hecho eso al principio. Fijarme qué unidades voy a necesitar para el ataque. Voy a poner otra por acá, que se encargue de la madera. Vos vení acá. No saques de ahí. Encárgate de sacar por allá. Ahora están sacando estos ahí. Ah, voy a llevarlos todos para allá y que esto quede más sexy. Acá. Sí. Y lo que esté sacando esa señorita, bueno, que se quede ahí un cacho. Bien, ya vamos a construir otra vez. ¿Qué más puedo necesitar ahora de momento? Y en lo que andamos un poquito más lentejas. Ahí está. Con esto. ¿Se acabaron las casas? Se pueden construir más, ¿verdad? Listo. Ahí está. Tenemos todas las casas. Tenemos casi todo. Y ahora vamos a tener también. Listo. ¿Cuántos tenemos acá? 6. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Bueno, tenemos 2 aves ahora. Ya sabemos qué tenemos allá. Yo lo primero que voy a hacer es atacar a la otra zona. Ahí. No, mira, si es oscuro. A este yo no me di cuenta que está este efecto copado de que oscurece y podés. Bien, ya está, ahí terminaste, vení acá. Mirá por la boludez que estaba, pero bueno. Así soy yo. Yo creo que sería como una especie de arquitecto, ¿no? Todo tiene que estar a la medida justa. Bueno, ahí está, tengo 2. Ya está. Me faltaría, creo yo. Y tenemos recursos para hacer todo más rápido, loco. 1, 2, 3, 4, listo. La pregunta es si esto aguanta, ¿no? Esperemos que sí. Ah, vamos por un cachito. O sea, tengo varias unidades ahí trabajando en lo que corresponde. Listo, ya está. Sí, ¿qué es? Vamos a venir para acá y sacar más madera, listo. Ya está. Ahora esperamos 2 minutitos, preparo el ejército y vamos.
O sea, yo les dije que mis capítulos son pachorrientos. Por eso después a la gente les disgusta cuando estoy, no sé, jugando una partida online, porque no les gusta mi forma de juego, no sé. Pero bueno, de algo voy a hablar adelante de eso. Adelante este capítulo, pero no sé cuánto más pueda demorar. Porque yo quería la primera, destruir todo eso y después voy a ir acá. Y eso es lo que quiero hacer. Primero voy a explorar todo el entorno, a ver qué más tenemos y nada, pero capaz que están todos en diferentes puntos, no sé. Nadie lo sabe. Mira, obtuvimos una banda de lo que sería madera, pero al toque. Me encantó. Te voy a poner por acá. Ahí. Cosa que si uno ataca en el medio, atacan de los dos lados. ¿Qué es esto? No, necesita mucho. Necesito estas aves. Con muchas de estas hacemos estragos. Muchas, muchas, muchas. Un, dos, tres. Listo. Esto porque se mueven lentos. Puede que sea necesario. No. ¿Sabes qué creo que puede que sea necesario? Que vayamos a sacar oro de estas minas. Así que vamos a tener que prepararnos para eso mejor. 5, 6, 7, 8. Listo, ya está. Tenemos un buen ejército ahora. No me lo vayan a negar, por favor. Ah, ya sé que me está haciendo falta. Bueno, acá hay concentrado alto ejército, entonces. Tenemos armas de asedio. Tenemos muchas cosas. Esto está defendido por si alguien viene, ¿sí? No tenemos nada ya. Horus. No, oro no es necesario porque tenemos bastante. Creo yo. Bueno, ahí está. Creamos una linda ciudad, por decirlo de alguna forma. Y ya está. Está todo defendido. Danzu me está poniendo nervioso con esto de que llega a las otras edades. Quisiera tener una más de estas aves. O sea, son 2-3 minutos más. Y ahí sí digo, vamos al ataque. Espera, espera. Yo sé que acá hay alguien que algo más que me necesita. Por ejemplo, llegado al hipotético caso de que vuelven al ataque. Sí, yo creo que voy a necesitar por lo menos. Ahí, acá una más. Y por si acaso otra de estas, así como para decir, bueno. Pues está bien así, está bien, ya está. No han venido nunca todavía. Bueno, si no me vienen a atacar, me veo en la obligación de ir a atacar. Oh, me estoy quedando sin oro casi. Rejugado. Por favor. Ah, creo que acá había otra mina. Por acá. Mira. Yo sabía que hacía falta construir una casa. Me pareció raro. Acá tenemos otra mina. ¿Qué invocaron por ahí? Ah, el mismo poder que yo. Ni me di cuenta. Bueno. Listo, dale. Mejoras. Como mejoras tenemos bastante. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Bueno, se van a arrepentir de dejarme tanto tiempo para construir cosas. Solamente necesito una vez más, ya les dije, ¿eh? Cuidado. ¿Qué hay ahí? No sé. Y yo tenía que haber explorado aquello. Chayalong, vení un cacho. Venite para acá que vamos a ir a atacar, me cansé. Ah, está todo cerrado acá. Bueno, no. Primero creo que vamos a ir al ejército que tenemos al lado y lo otro que está como más esperando a que lo ataquen, vamos a dejarlo para después. Ya está, recuperamos mucho, mucho de todo. Una ave más, por favor. Y vamos a esperar a estos tipos que terminen de generarse. Ah. Bueno, no he tenido presión, así que
no se ha hecho tan difícil el capítulo. Ahí está. Ahora sí me gusta. Es más, vamos a hacer esto. Listo, ahora sí. Listo, chicos. Espero que hayan sabido aguantar un poquito, pero así soy yo en cada capítulo, así que nada. Ahora podemos ir al ataque. Necesito un constructor de madera porque vamos a tener que conquistar un par de minas. Sí. Bien. Vamos a llevar los diferentes ejércitos por separado. ¿Ya está acá? Sí, ya está. ¿Esto para qué servía? Ah, podría haberlo leído antes, ¿no? Como siempre. Ahí está, acá tenemos otro ejército. A ver, cúrense del todo. Ven a mí, si no se dan cuenta, en un ratito, ¡plah! Ya tengo alto ejército, todo preparado para ataque. Mientras que no me vengan a atacar, porque yo tengo... Nada. Es como meter toda la carne al asador. Listo, basta. Otro ejército por acá. Vamos a hacer lo siguiente acá. Ahí. Ahí. Ya saben lo que tienen que hacer. Ah, mirá cómo me sacaban todo. Menos mal que me di cuenta antes. Listo, creo que con esto no hay margen de... No se puede fallar. ¿Sabes? Es todo un ejército de asedio las aves. Es más, creo que con las aves solas puedo atacar todo. Bien. Señores, a esto hemos venido. A detener a las fuerzas del mal. Así que ustedes y estas catarafactas. Y ustedes, como son héroes y se recuperan más rápido que otras, van a ir a atacar antes. Bueno, métale, métale porque... Infiltra, infiltración. No, 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 primero acá. Vamos por parte. Soldados, ustedes son los más jugados. Ahora sí, vayan todo el resto. Bueno, dale que capaz que en un ratito nada más nos cargamos todos juntos. De una, esa. ¿Y el ejército? No hay ejército. Héroes, ah, sí, 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 hay ejército, por favor. Esto ya lo veía muy, muy fácil. Destruyale todo, mientras ustedes, no sean boludos. Hay un ejército que se está rascando los huevos. Y si no es siempre porque estoy distraído. Bien, eso. Para lo que ustedes saben. A ver. Lo que mejor saben hacer. ¿Y en qué les iban a decir? Que Emma en un ratito ya estaba atacando y destruyendo la mitad de este ejército acá. De nada, de gratis. Bueno, los ejércitos acá no me han dado mucho problemita, ¿no? La verdad. ¡Qué lindo! ¡Fua! ¡Mira lo que es esto! ¡Tremendo! ¡Me están atacando! Oh, quizás solo fue una mague. Ahí. Bueno, ¿esto debería ser un problema o no? Muchos sacrificios son necesarios para una buena victoria. ¿Listo? O sea, nos cargamos la mitad de las cosas en 20 segundos. Bueno, no entiendo por qué no me venían a atacar. Sinceramente. O sea, hicimos volar algo en nada. O sea, qué capo que soy, che. Tranquilos, chicos, ¿necesitan un poco de lo que es madera? No se preocupen,
Ya saben a dónde pueden venir. Ah, yo pensé que había perdido varias unidades. No. Listo. Qué grande, Emma. Bien ahí, ya estoy dominando la civilización china. Vení para acá, vos. No te preocupes. Y vos vas a venir ahora a construir acá. Listo. Y no se olviden de atacar eso también. Bueno, recuperamos el ejército y vamos al otro lado, pero no ha sucedido nada grave a lo que yo esperaba. La verdad, no entendí muy bien. No entiendo muy bien de qué va casi la partida, porque... Es más, mira, me han dado tiempo incluso para... de querer... defender un poquito mejor mi sector, porque mira acá. Capaz que ahora me distraen y me vienen a atacar todo, ¿viste? Entonces... ahí, y mira, de hecho, podría poner también, si quiero, una torre de vigilancia por acá. No, esa está bien ahí. Ustedes háganme el favor de destruir todo. Y convengamos que no tenía todas las mejoras, ¿no? Para nada. Listo, ahora sí. Esa musiquita no sonaba hace ya un buen tiempo acá. Bueno. Bien. Vamos a lo que siga, ¿no? Que hay algo por allá. Vos, Abe, personalmente quiero que vayas para allá. Nada, reagrupo, acomodo ciertas cosas y listo. ¡Buah! Esa polenta que tiene estos tipos. Hasta mi aldeano tienen polenta. Qué buena unidad, chica. Te recuerdo que acá también tenés que construir más edificios. Listo. Bueno, vamos a volver a dividir los ejércitos como estaban. Pero casi que no perdí unidades. Es más, gané unidades, me parece. A ver si hay algún ejército más que me haga frente. Si no, ya vamos a lo que sigue, ¿no? ¿Qué perdí? Y perdí varios de los lanzas de fuego medio. Ahí está, equilibramos un poquito esto. Bueno, es raro esto. Una sensación como... no hay diálogo entre los personajes. Ya casi que destruimos gran parte de lo que había, ¿no? A ver, esto es una obsesión mía como para decir no quede nada del enemigo. 7. Por acá los monjes. Y sí, unidades perdí, no lo voy a negar tampoco. Sí, perdí un poco de unidades, pero... pero es prácticamente nada lo que perdí. Bueno. Por ejemplo, puedo construir 5 más de estos. 3, 1, 2, 3. Ahí para que le haga compañía al otro. Bien, eso también me gusta. Menos mal que lo leo así rápido con la vista. Sí, la verdad, si soy honesto, honesto parece que hubiera jugado en un nivel mucho menor de dificultad, pero... Es tuya. Vamos a hacer esta boludez. Bueno, de momento parece como si fuera un círculo. Mira, ya hasta el ganado le sacaba el tipo, ¿viste? Ranche de espera. Bueno, lo que respecta a defensa parece que está todo bien, ¿no? ¿Ya? Y lo que estoy observando es que... la única entrada parece que es eso, porque el otro aparenta ser como un círculo. Oh. Menos mal que estoy tomando esto, porque si no...
Listo. Hasta las granjas le sacamos, viste que... Por si acaso. Ah, me olvidé que todavía no... No recuperé todo lo que perdí. A ver si podemos construir aunque sea... Sí, ahora te tapas. Listo. Ahí. ¿Cuántos tengo acá? Tres, acá faltan un par más. Ahora sí. ¡Apa! ¿Qué significa esto? Falta de respeto. Uy, me la van a matar porque son héroes, son héroes, son héroes. Retirada, no mueras. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Me duele cuando mueren esas avecitas, ¿viste? Pero ni que fuera, no sé. Vamos a sacar esto acá. Bronce, listo. Bueno, bien, bien, bien. Y acá, hacete cargo del otro. Perfecto. Vámonos, ¿no se pueden curar los terracotas? Guerrero de terracota. Ah, vengan para acá. Ah, todos ustedes juntos, ahí está. Este es un ejército. Bueno, acá está la selva. Bueno, hay que entrar por acá. Fue como todo muy, muy gradual, ¿no? No hubo ninguna sorpresa. Eso me extraña nada más. Digo, ya que va a ser el último capítulo, hagamos que sea complicado, no sé. Creo yo. Vamos hasta acá. Yo quisiera ver qué tiene de copado esto. Ay, ¿de qué sirven las reliquias? Porque ya casi nunca les doy pelota. Los dioses más favores, sí. La otra... No, eso no me interesa, una palmera. Ya sé lo que es una palmera. Y mirá, como estamos al pedo ahora, entre comillas, reagrupando al ejército, vamos a tomar algunas reliquias y las llevamos para nuestra... para nuestro fuerte. Bien, ahí tenemos un ejército. El otro lo ponemos por acá. Ya que estamos, viste, saquemos el jugo a todo. Quiero ver si esto se puede romper rápido porque quiero ver... Me parece que no se puede por ahí. Es un engaño eso de que se puede. A ver cómo brilla. Bueno, ya. Esto es como decir... Hay mejoras, vamos a conseguirla ya que estamos. Listo. Ejército nuevamente. No sé, he creado todo un fuerte acá enorme. Para poco y nada, te digo, porque la verdad me he llevado pocas sorpresas. Bueno, ahí hay algo alrededor y es como un círculo. Se nota claramente. Vamos a entrar. Ya está, me cansé. ¿Qué es eso? Cuidado con las trampas. Che, y estos... Onda, destruyan, entren. ¿Qué? O sea, hola, estamos atacando. Ataque, ¿no? Bueno, me parece que acá hay una grave fail. Más grande que una casa. Acá hay otro ejército más que ni siquiera vinieron. ¿Cuántos ejércitos tengo? Ahí estaban atacando, ¿no? Ya. Ah, bien, eso. Necesito que ataquen, che, porque... Si no, como que... ¿Qué sentido tiene? No, vamos a atacar acá, mejor. Ah, vamos a seguir avanzando así. Acá necesito muchos héroes, por lo que veo. Oh no, mejor creo que necesito... se me murió todo lo que tenía. Cuidado que lo único que me está atacando de momento son... Ah, no, ahora me ataca todo. Héroes, los héroes son más eficaces. Acá, este, ataquen a... ¿Qué
Héroes, vengan para acá. Los héroes al frente, ya está. Ahí está. Así. Y esto no destruimos nada. Es que ni mis propias murallas, que son tan guau, han sufrido. Bueno, no están construyendo la puerta del titán, la verdad. Eso me extraña. ¿Qué es esto? Prosperidad a tus aldeas reduciendo el tiempo de formación de los campesinos. Bueno, pero esto no, no. Mira, ya como destruyan esto, me llevo a todas las aves y genero estragos. Castillo. Ya ni sé para qué estoy sacando esto. Madera, por favor. ¿Dónde están los de la madera? Acá pueden. ¿A dónde se han ido algunos? Mira, ahí tenemos un ejército. ¿Listo? Sí. Vamos a hacer esto. Esto van al frente. ¿Dónde están las aves? ¿Las aves terminaron su trabajo? Sí. Qué grande las aves. Ahí está. Por ahora, así creo que está bien. Los héroes monjes. Las unidades de asedio. Ahora atacan, bien. ¡Qué grande! ¿Pero qué es toda esta locura acá? Aves. Pero van paseando las aves más que... Bien. ¡Ah, pero no! ¡Estúpido! ¡La vengo! Ahí está. A ver, ¿qué carajo hay acá? ¿Pero qué es esto? Como una ruleta que hay que ir avanzando. Mis aves hacen estrago, la verdad. Listo, vamos a avanzar. Cuidado con los... Cuidado, no quiero a ningún traidor acá. Bien. Ah, claro, es como una ruleta que hay que seguir avanzando, o sea. ¡Fua! ¿Cuántos héroes? Necesito al ejército de héroes y sacerdotes que ataquen esto primero. Uy, esto se va a poner épico. Esto se va a poner épico. ¿Y si me cargo algún ejército con los poderes? No, lo voy a probar. Ahora me atacan. Allá, ataca allá. ¿Cuánto le falta a este? Vamos, estamos transformando unidades a lo loco. Un ejército menos. Curen. Yo quiero este paso abierto. Y buenísimo. ¿Qué más? Ya que estamos. No vamos a escatimar en gastos ahora, que ya estamos acá tan adelante. Mira cuántas unidades transformamos en este ratito. Bien, Emma. Claro, esto es literalmente como un... una ruleta para avanzar. Si puedo destruir uno de estos pasos, hacemos que todo sea más rápido, ¿qué les parece? Pasa que sí, necesito las otras unidades, porque si no el resto... Muy lento. Ayuden ustedes si quieren. Mira. ¡No! Me lo mataron. Ataquen ustedes también. Uy, ahí. Atente al peligro de la gente. Me están atacando a este soldado, a este general.
Igual como que este ejército tampoco espera mucho, o sea, vengan ustedes. Fua. Bueno, ahí creo que abrimos el paso, así que vamos a ahorrarnos todo. Toda esta inmensidad de ataques, vamos a hacerlo más fácil ahora. Vamos a curar un poquito y nos metemos por allá. Pasaje abierto. Que vivo. Nos tenemos todos los pasos libres, vamos. Los héroes son creo que los que tienen que ir primero, ¿no? Yeah. Y ustedes destruyan cuanto antes las torres de vigilancia. Yo no sé, esto no hay que atacarlo, me parece. Vamos a dejar un ejército por acá porque algo me dice que después viene, me atacan todo. Y lo voy a lamentar. Así que tal cual. Bueno, o el capítulo termina o termina todo, pero no. No he tenido tanto ataque. Tantas complicaciones, la verdad. Está todo defendido. Sí, derroté todas las fuerzas del mal de la colina. Voy a tener que andar poniendo un par de unidades alrededor de esto porque donde lo destruyan se pudre todo. Bien. Si 10 aldeanos o campesinos pueden construir en un instante, estaría genial, por favor. Es que igual no me importa mucho si invoco un titán, porque los pájaros estos parecen titanes, ¿no? Así que bueno, la partida iba todo bien. Había avanzado. Esta parte ya es desconocida para mí, pero les juro, menos mal que guardé. Lo voy a insistir toda la vida, pero bueno. Acá viene a atacar más. Pero es que mirá que todas estas unidades eran polentas del juego. Pero más increíble todavía parece que no. O que se encargue de sí. Ah, tiene puntería encima. Seamos pacientes, chicos. Ya está. El capítulo si se me fue más de una hora. ¿Qué es eso? Rizomas. Ah, se están poniendo bravos los tipos. Háganme el favor y ataquen todos, che. Que las fuerzas del mal están como locos. Podría llevar más, incluso. A ver. Ya estamos. Acá no es tan fácil. Ahora sí. Que vaya todo directamente para allá. Ahora que ya tenemos los pasos abiertos. No, para ataque mejor. Bien. Que todas directamente se van al punto donde están trabajando mis unidades. Ese ácido. Ve. El gigante de Ela es increíble, pero es que nunca pensé que iba a haber una unidad tan sorprendente en el Age of Mythology como si fueran estas aves. Aves, se les infiltró algo por acá y no se dieron cuenta, che. Ah, si ustedes háganselos vivos, mira cómo mueren en nada. ¿Vieron? Ay, me gusta más, che. ¿Quién es más vivo ahora? Tenemos que ir más arriba, me parece. Vamos a ir todos más arriba, total. No perdemos nada. Ustedes dos allá. Las aves las voy a necesitar más que nunca. Señorita, acá, rápido, a la puerta de titanes. Shayaron está ya en un tema muy personal. O sea, me encanta ese poder. La verdad que lo hace increíble.
Pero les tengo una mala noticia, señores. Se aproximan las aves de Vermilion. Listo, se les terminó la joda. Vamos. Aves, más que nunca. Una más para este lado y estaría justo, ¿no? Bueno, ahora sí se pone realmente interesante el capítulo. Pero mientras, digo, podrían habernos atacado todo el tiempo. En todo eso que tardaron, en lo que yo estuve avanzando, podrían haberme seguido atacando. Ahí hubiera sido un capítulo épico. Listo, 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 listo. Bueno, así que nada, chicos. Si soy honesto, ya había spoileado este capítulo hasta un 60%, ¿no? El resto, que era lo que iba a suceder después de la Puerta de Titanes, esto es nuevo, la verdad. Voy a ser honesto, pero qué sé yo, no aguantaba más. Quería terminar de jugar este juego una vez. Dale, ya está la puerta, ya está, ya está. Cerramos la nueva serie. ¿El titán de los chinos será? Epílogo. Another wave is coming. This is our last line of defense. How much longer until Pangu summons? It is I, Xiao Long. I'm here to restore the balance of yin and yang to this world. It is. Para. More than your words ever could. Do not expect a favorable report when I return you to the Emperor. Córtenle la cabeza, ¿Listo? ¿Eso fue todo? Bueno, ¿sí? Oh, para que necesito la música mitológica como para hablar. Ahí está. Bueno, ahora sí. Eso fue todo, chicos. Como que invocamos a Pangu. Y yo pensé que íbamos como a terminar la batalla de las últimas unidades frente a este tipo, pero no. Directamente como que invocó un poder y estabilizó, equilibró el Yin y el Yang, simplemente. Es raro eso. Bueno, en todo caso ya acá ha terminado la serie de Age of Mythology Tales of Dragons, toda la versión extendida. A ver, lo que sucedió fue algo fortuito, no sé por qué. Yo sé que no apreté el botón de eliminar porque la puerta esa de titanes no sé por qué se destruyó la primera vez. Pero bueno, tenía la partida guardada de antes, que había jugado hasta cierto punto, y la volví a cargar, ¿no? Y volvió a aparecer casi en el mismo lugar, entonces me ahorré toda la macana que podría haber sucedido. Ahora, sí, yo digamos que como lo había jugado ya hace varias semanas esto, tenía un poco de idea, ¿no? Más o menos de cómo venía, cómo era el lugar. Pero bueno, quise sentir como si fuera la primera vez, darle esa sensación a ustedes de que lo estaba jugando la primera vez. Pero bueno, no iba a eliminar la partida y volver a jugarla porque con todo lo que había avanzado no tenía sentido. Así que prefiero ser más honesto con ustedes y decirles que sí, la partida ya la había jugado un poquito, que no tiene nada de malo en sí. No, es peor, es qué sé yo, usar bots para el canal. Pero bueno, espero que eso lo sepan para entender, solamente que ocurrió esto de... He tenido varias fails durante el juego, durante varios capítulos y bueno... Nada me iba a hacer pensar que me iba a suceder esto acá, en esta instancia, pero bueno. Ya está, terminamos. Personalmente, me gusta tanto Age of Mythology que la verdad lo disfruté. Hay algunos capítulos que no me gustaron tanto, que
que como que fueron medios al pedo o podrían haber sido un poco más elaborados de parte de los creadores. Pero bueno, más allá de eso, es aceptable, valió la pena jugarlo. No sé si lo volvería a jugar de nuevo, va a pasar un tiempo porque yo a veces me da ganas de volver a jugarlo. Pero bueno, es una nota media regular, ¿no? Porque no está al nivel de los primeros juegos, ¿no? Del original Caída del Tridente. Incluso no le llega. No digo que no le llegue a los talones, pero no está tampoco al nivel de, qué sé yo, la nueva Atlántida, ¿no? La otra expansión. Pero bueno, más allá de todo eso, el juego veo que les ha gustado a la mayoría, que me han seguido en cada uno de los capítulos, y eso me pone muy contento. Así que le agradezco a todos ustedes que han estado ahí, atrás de la pantalla, durante un buen tiempo, viendo cada uno de estos capítulos, y nada, agradecer a todos, y me gusta haber traído esta serie. Ahora, dejo esta abierta como este debate, que si ustedes quieren, voy a volver a subir una partida de Age of Mythology online y quiero hacerlo específicamente con esta versión, con la versión de la civilización china, porque hay unidades muy interesantes, está muy copado. Creo que sí, si utilizás las aves de Vermiliones, acabás al enemigo, pero en nada, así lo soplás, como literalmente hacen. Bueno, voy a ver si consigo un amigo que seguramente me hace el aguante ahí, que está viendo todos los videos. No hace falta que lo mencione porque él sabe. Así que nada, podríamos jugar una partida de eso. No sé, una nada más. No digo que siga trayendo porque hoy en día ya les dije, no estoy con muchas ganas. Pero ahora como que tengo un poquito, después de haber jugado todo este juego, qué sé yo, revivir una nueva partida online, pero que sea de esta versión. La Extended Edition o de la versión Tales of Dragons. Bueno, no tengo mucho más que decir, no quiero alargarlo porque sé que ha pasado la hora, pero bueno, después del pequeño incidente que hubo ahí, nada, ya está todo solucionado. Voy a después ponerles ahí para que lean qué es lo que sucedió, porque como es tan largo no lo van a ver entero, entonces yo voy a ir poniendo qué momento está cada cosa interesante. Les mando un saludo cordial para todos, muchísimas gracias. No tengo un nuevo juego de momento para traerles, pero voy a buscar algo. Estoy en muchos cambios en este momento del canal. Quiero traer muchos covers de canciones. Tengo muchos viajes en mente. Y entonces con todo eso creo que puedo justificar que voy a traer videos de manera menos continua. Pero van a ser mejores. Así que nada, voy a buscar también algún juego, pero con mucha paciencia. No hay nada que me presione. ¿Entendido? Bien, nada, les agradezco. Sé que bueno. Que más videos van a seguir habiendo en el canal, de eso no duden. Así que dense una vuelta de vez en cuando. Le mando un saludo cordial para todos. Pueden visitar mi segundo canal de Facebook, que se los voy a dejar de Facebook, Dios mío. Mi segundo canal de YouTube, mi página de Facebook, donde están todas las novedades. Y ahí incluso pueden haber cosas de lo que venga en el canal. Así que estén atentos ahí, porque acá no voy a ir subiendo noticias. Voy a subir esto, no, no, eso no. Eso lo puedo poner en la página de Facebook de mi canal, que está todo ahí abajo. Y bueno, el Instagram, que es algo personal, y pueden también visitarlo. Listo, ya está. Me cansé de hablar. Hablé más de lo que jugué en la partida. Muchísimas gracias, los agradezco a todos de corazón. Y nos vemos en un próximo video de lo que sea. Nos vemos. Chao, chao.